Estuviste pendiente de todos nuestros programas de la Semana Mundial de la Lactancia, pero ¿aún consideras que hay cosas por aprender? Dentro de poco comienzas a trabajar y aún no tienes claro lo del banco de leche. ¿Sabes cómo montar tu banco de leche? ¿Sabes si puedo descongelar y después volver a congelar esa misma leche o qué tengo que hacer? Si tienes dudas al respecto, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y continuamos, Luisa, en la Semana Mundial de la Leche. Y como lo hemos venido diciendo, una semana, un mes, todo un año, prácticamente que este podría ser apuros lactantes y podríamos hablar siempre, siempre de lo que es la lactancia. Así es, seguimos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Juanpa, y es que es un tema donde las mamás y los papás siempre tenemos preguntas, y preguntas constantes porque es que, bueno, ya sabemos pegar a nuestro bebé, pero entonces no sabemos si quedó suficientemente lleno, no sabemos si de pronto si lo pegamos de este seno, también lo debemos pegar de este seno. Y bueno, son muchas inquietudes que hemos ido desarrollando también en estos programas esta semana, y hoy traemos uno que realmente nos causa muchas preguntas, Juanpa, y es el tema de cómo hacer el banco de leche. Así es, y no solo el banco de leche, sino que como siempre, luego tendremos la compañía de algunas de las mamás que pertenecen a nuestra tribu en apuros, donde vamos a resolver dudas, así que ustedes vayan preparando muy bien sus teléfonos, porque aquí tenemos habilitado el WhatsApp para que ustedes nos escriban las dudas o preguntas que tengan con respecto a nuestro tema. 304-598-9068, y aquí leeremos entonces cada una de ellas en la medida que nos sea posible. Así es, la idea es que nos compartan de pronto experiencias en este tiempo lactando a sus bebés, o si tienen alguna inquietud, pues aquí se las vamos a ayudar a resolver con nuestra experta. Así es, cada día hemos tenido una experta diferente, asesoras en lactancia, asesoras en crianza con mucha experiencia, que nos enamoran cada vez más de este asunto que nos compete a todos, porque muchos dirán, y pasa, es que un hombre hablando con tres mujeres con respecto a la lactancia, pues claro, es que los padres, las parejas, los hombres también tenemos un papel fundamental acompañando a nuestras madres lactantes, cosas como un masajito de vez en cuando, cosas como el vasito de agua, cosas como ven, ahora lo cargo yo, y así, el tú puedes, el palabras de aliento y muchos mensajes más. Definitivamente, Juanpa, el acompañamiento de ustedes en todo este proceso es fundamental, porque las mamás realmente nos agotamos, o sea, este proceso no es fácil, es muy bonito, pero realmente nos agotamos, y cuando tenemos la compañía de la pareja, pues, y que ellos estén ahí como consintiéndonos, digamos que ese proceso no solamente se hace más hermoso, sino que se hace más fácil para nosotras las mamás. Así es, y es por eso entonces que tenemos a nuestros invitados, y hoy tenemos a la doctora Paola Correa, ella es médica cirujana, también experta en lactancia, con la que hoy vamos a desarrollar nuestro último tema dentro lo que es la Semana Mundial de la Lactancia. Doctora Paola, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juanpa y Luisa, ¿cómo están ustedes? Felices de tenerte aquí en Apuros, Paola, y que hoy no solamente nos despejes inquietudes a nosotros, sino a todas esas mamás que por estos días están alimentando a sus bebés, y digamos que por el miedo a salir o por la precaución a salir, pues estos programas les ayudan muchísimo, y maravilloso que nosotros lo podamos hacer en compañía tuya hoy. Así es. Paola, muchísimas gracias. Muy bien. Paola, hemos hablado mucho y hemos abordado la lactancia desde cómo ayudar a producir, cómo ayudar a que salgan esas goticas de amor, esas gotas mágicas, pero ¿será que se puede presentar casos de sobreabundancia donde antes se produzca mucha, mucha, mucha leche? Sí, claro que sí, ellas hacen parte, las mamás sobreproductoras hacen parte de las mamás que son donantes y que generalmente donan al banco de leche del Hospital General, en el caso pues de Medellín.
Y hay unas que, digamos, utilizan una práctica que también, pues, se ha utilizado durante muchísimos años, pero la Organización Mundial de la Salud no la recomienda, pues, digamos, de forma generalizada, que es el tema de las nodrizas. Uh-huh. Cuando las madres, digamos, que le comparten su leche a otras familias. Lo ideal es que, como la leche es un tejido vivo y es un fluido biológico, así como la sangre, pues entonces en realidad debería pasar por un banco de leche para poder ser donada y entregada a otros bebés. O sea que el proceso no es, por ejemplo, si yo tengo sobreproducción de leche y tengo una amiga que de pronto no tiene suficiente, lo correcto no es yo regalarle esa leche a ese bebé, sino pasar de una vez a un banco y que ella vaya a ese banco. ¿Cómo sería eso? No, mira, en Medellín funciona el banco de leche del Hospital General. Sí. Ese banco es solamente para los bebés que están hospitalizados en el Hospital General, los bebés que están en cuidados intensivos o algunos que están en habitaciones, pues, en otra parte, pues, del hospital, pero que necesitan la leche materna y que por alguna razón sus mamás no pueden darle la suficiente cantidad en ese momento. Entonces, para eso se utilizan las madres donantes, pero así como la sangre, cuando tú vas, digamos, por alguna razón te tienen que poner sangre, uh-huh. Entonces eso ha pasado por un proceso, le han hecho exámenes, le han hecho, se ha pasado, pues, incluso por cuarentena y otro tipo de procesos para poder saber que la leche sí es apta para que un bebé la reciba. Ah, okay. Perfecto. Hablando del banco de leche, ya a la hora de uno almacenar en la casa la leche para tener ese salvavidas en momentos donde vamos a pasarle la leche no en el, a través del seno, sino a través de un teterito, o yo tengo que irme a trabajar, entonces alguien en mi casa, pues, lo debe alimentar con la leche que produjo la mamá. ¿Cómo debe organizarse ese banco en la nevera? Bueno, miren, en general no todas las mamás necesitan un banco de leche, a pesar de que es, digamos, algo salvavidas. Ajá. Muchas mamás creen que necesitan una gran cantidad de leche en la casa y a veces se encuentran y me llaman y me dicen, pero entonces yo quedo con tanta leche. Entonces, en general, uno, pues, podría decir que las que necesitan un banco de leche son las mamás que son trabajadoras y de pronto se van a ausentar en una jornada laboral más allá de 4 o 6 horitas. Pero, por ejemplo, si son mamás, me dicen, no, yo soy estudiante, solamente me voy a ausentar 3 horas, entonces, en ese caso, pues, esta mamá no necesitaría un banco de leche como, digamos, todas quisiéramos tener, sino pues, esa mamá puede amamantar a su bebé mientras está en la casa y le deja leche recién extraída a su bebé. Esta mamá no necesita un mega banco como, por ejemplo, necesitaría una mamá que por alguna razón tenga que ausentarse mucho tiempo, que tenga que hacer viajes, o las mamás que trabajan mucho tiempo, 8, 10 horas por fuera de la casa, estas mamás sí necesitan un banco un poco como más fornidito, ¿sí? O sea, no. Entonces, tiene que ser motivo de estrés. Sí. No tiene que ser motivo de estrés, con que tenemos que equiparnos y tener provisiones por si algo pasa, porque ahí va a estar siempre la leche potable, por así decirlo, la leche necesaria y diaria. Sí, exactamente. Entonces, muchas veces las mamás y todas en el embarazo compran bolsitas, compran de todo, pues, como para tener su banco de leche, su mega banco. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿tú qué haces? Y dicen, no, yo soy ama de casa. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué va a tener un banco tan fornido como, digamos, tendría que tener una mamá que se va a ausentar? Por ejemplo, una azafata que hace vuelos internacionales, de pronto se tiene que desplazar mucho tiempo por fuera, ese bebé es... Se tiene que desplazar, bueno, por fuera y... Yo pienso... Tiene que resolver, ahí sí ya con el banco de leche, pero el caso de la azafata, como nos lo estaba diciendo nuestra invitada. Ahí nos estaba compartiendo, Paola, que es importante, yo creo, que también planear. Por ejemplo, si yo soy ama de casa, pero necesito salir un día porque tengo que hacer todas las compras o pagar facturas, entonces sé que el día anterior extraerme para dejarle como la leche más fresca al bebé. Pues enseguida retomamos con ella y le preguntamos si es la manera correcta de empezar a extraerse para prepararse de pronto para esas horas ausente, y que no es, digamos, que como una mamá que ya va a empezar a trabajar, como me tocó a mí, que un mes antes más o menos comencé con ese banco de leche muy juiciosa y, digamos, que le dejaba casi que los teteros listos y me sobraban de pronto 2 o 3 para, por si de pronto yo me demoraba un poquito más, ahí estaba la leche de Matías. Pero yo realmente, que fui muy buena lechera, no llené
la nevera de un montón de bolsitas, Juanpa, y según lo que nos está compartiendo Paola, digamos que es una buena forma de hacer el banco de leche. Así es, así es. Es momento de conocer más de los niños que nos comparten su forma de ser, su creatividad, sus ideas y, por qué no, también sus hermanos. Y es por eso que les traemos en Así Somos Hermanos. La familia son las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman tal cual como tú eres. Mi mamá es amorosa, es cariñosa, es amigable. Mi papá es comprensivo y feliz. Mi compañera de vida es mi hermana, que con ella siempre me cuento todo. Pues me contaba mi mamá que ella quería tener una hermana porque ella era hija única. Este es el último año y de pronto se puede ir a la universidad, entonces pues eso no me gustaría mucho, porque con ella nos contamos todo. A mí me gusta mucho ir acá porque acá tengo mi familia. Es preferible estar con la gente que te quiere. Para estar con mi familia es feliz, pues, reunido, como dicen, que nos enseñan cualquier cosa, pues, nos dan como un consejo, como una enseñanza que nos dejamos. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Toma uno, acción. Creativo, fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Así somos hermanos y qué importante ese mensaje que de la familia. Muchas veces en estos días de recolección de leche, digamos, Juanpa, que uno se siente mucho más cansado y ahí es donde realmente necesitamos apoyo. Y una de las cosas que hemos aprendido en estos días es que la lactancia materna es algo que necesita de ayuda de las personas más cercanas. De pronto ahorita en cuarentena uno se limita un poquito más de pronto a que sea el esposo, pero realmente las abuelas, la suegra, digamos que son un apoyo fundamental para que este proceso sea muy, muy satisfactorio y de pronto un poquito más tranquilo y no traumático para las mamás. Así es, así es. Y continuamos con nuestra invitada, la doctora Paola Correa, quien nos está asesorando hoy en cuanto al tema de la lactancia en esta Semana Mundial de la Leche Materna. Paola, cuéntanos, yo tengo una duda, pues obvio, yo no tengo bubis, no produzco leche, pero sí me interesa conocer mucho al respecto y quisiera preguntarte si la sobreproducción de leche, o sea, uno le dice, ¡oh, genial, es toda una lechera! Y entonces lo podemos ver como un gran beneficio, pero ¿puede ser que antes la sobreproducción de leche antes represente un gran problema para la mamá? Bueno, en realidad sí, o sea, lo que todas las mamás añoran, que añoran los chorros, las cantidades de bolsas guardadas en la nevera, y digamos como lo que creen que es fácil, en realidad para la mamá sobreproductora exige demasiado. Entonces muchas veces sus bebés tienen tomas caóticas, entran, salen del pecho, se sienten ahogados, tienen tomas como más difíciles. Uno les recomienda, extrae antes de amamantar para que el bebé tenga de pronto tomas pues como más tranquilas, pero imagínense ustedes a medianoche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, que está uno cargadísimo. Entonces, exacto, entonces en realidad a veces para ellas es muy complejo. Estas son las mamás que terminan pues haciendo la donación de leche, pero ellas también es importante que sepan que no necesariamente tienen que permanecer así. Uno puede incluso pues en consulta empezar el desmonte para bajar la producción de leche, porque muchas veces son mamás que no alcanzan ni siquiera a reponer con comida todo lo que están perdiendo a través de su leche, pues que de pronto se está donando, o las mamás que ni siquiera están donando porque viven en puntos muy alejados del banco de leche y eso, entonces terminan es como botando. Hay mamás que me dicen, no, es que yo se la doy al perro, no, es que yo se la echo a la tierra. Entonces en realidad esta mamá está perdiendo calcio, nutrientes, proteínas y otras cosas que puede estar, digamos, ella utilizándolo para su propio cuerpo sin necesidad de estarlo produciendo a través de su lechita. ¿Hay alguna técnica de pronto para ayudarle a esa mamá a que de pronto, no sé si la pinza o cómo se debe sostener el seno para que de pronto no salga tan a chorros esa leche?
Claro, entonces mira, durante las tomas es recomendable, uno, extraer antes de amamantar. Puede hacer esto que tú estás recomendando, que es la pinza, que es esto como para contener un poco el flujo de la leche. Sí. Y en ese caso las mamás pueden sentir pues que los bebés tienen unas tomas un poco más tranquilas. Pero definitivamente extraer antes de amamantar va a ser muy bien. Si la mamá ya superó los 40 días después del parto, estas mamás podrían empezar un proceso para disminuir la producción de leche. Y para todas es, digamos, diferente. Hay una técnica que se podría utilizar de forma generalizada, pues para algunas, porque hay algunas que tienen más riesgo de mastitis, entonces en ese caso es como permitir la congestión del pecho. Cuando las madres permiten la congestión del pecho, uno puede tener como dos caminos. Ajá. Uno hacia la disminución de la producción y otro hacia la mastitis. Entonces el camino que queremos definitivamente es el de disminución en la producción. Entonces las mamás tienen que estar muy pendientes de ese tema para evitar pues que se nos vaya hacia el camino de la mastitis. Entonces es simplemente, se llama amamantamiento en bloque. La mamá amamanta de un lado, digamos, por la mañana, luego en la tarde amamanta del otro lado. ¿Qué va a hacer con el pecho que estaba en reposo? Va a extraer un poco y va a permitir la congestión. Como yo, pues, como es posible que hayan explicado en otros programas, es importante saber que los pechos congestionados hacen que la producción de leche se disminuya. Y lo que todas las mamás esperan es que yo espero a estar congestionada para extraer, yo espero estar congestionada para amamantar. Entonces estas son las cosas que se nos van a disminuir la producción de leche. En ese caso vamos a aprovechar ese factor, esa técnica para bajarle la producción de leche a las mamás que son sobreproductoras y nos va súper, súper bien. Por ejemplo, les cuento un caso, tuve una mamá que producía 50 onzas adicionales a lo que su bebé amamantaba. ¡Ay, las donamos! A los 8 días íbamos en 25 onzas, a los siguientes, pues a los 15 días del inicio íbamos en 10 oncitas, luego íbamos en 5. Entonces, en ese caso, yo pienso que es un tema muy favorable. A esta mamá no le alcanzaba el mercado porque era devoradora y a pesar de eso enflaqueció mucho. Ajá. Imagínense esa producción que tenía esta mujer. Impresionante. Impresionante. Pues bien, aquí aprendiendo, miren a los niveles que hemos llegado y todo lo que puede uno aprender con respecto a este tema. Y aprenderemos más después de estos mensajes institucionales, porque continuaremos con la doctora Paola y también tendremos dos mamás que se sumarán a esta entrevista para que nos compartan sus experiencias. Ya regresamos con más en Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Súper bien, ¿y tú cómo estás? Súper, muy feliz con mi nene, muy grandote, pero con esto de la lactancia, ¿cómo les ha ido? Súper, ahí vamos. Es muy duro, pues yo pienso que tenemos que enfrentar a veces demasiados mitos que nos transmiten de todas partes, ¿no les parece? Demasiado. Por ejemplo, uno que me tocó mucho fue el del hinojo. Todas mis tías, a pesar de la niña, mi mamá me dan hinojo todos los días, una jarra. Súper peligroso, eso puede ser hasta compulsivo, pero la verdad es que uno hace lo que le dicen. Totalmente. Con imalta, agua panela, ¿no les pasó que también las pusieron a tomar? Sí, sabiendo que en realidad lo único que es súper útil para uno es estar hidratado, pues con agüita o con lo que tú tomes y confianza en uno. Solo que a veces lo más difícil de esto es todos los comentarios y todo lo que tenemos que vivir alrededor de pues todas las personas que nos rodean. Todos los días diciendo, no, haga esto, es que yo hacía esto cuando era más chiquita, dele esta agüita para que le duerma, haga una cosa con ella. No, y que realmente cuando, por ejemplo, yo que soy mamá primeriza, lo más difícil es empezar la lactancia y lo que dices tú, confiar en las capacidades de uno como mamá, porque están las abuelas, las suegras, todo el mundo opinando, no, es que dele un teterito de fórmula para esto, es que usted no le está funcionando, más Tomás que fue tan demandante al principio.
Sí, no, la industria de ahora ofrece muchos, muchas fórmulas y todo. Y por ejemplo, a mí me tocó un caso con ella que es intolerante a la lactosa. Entonces yo al principio caí pues como en el error de darle fórmula porque era la solución inmediata. Pero gracias a Dios pude recurrir como un profesional que de verdad me asesoró y me dio la oportunidad de intentarlo haciendo una dieta en la cual ella pudiera alimentarse y crecer bien y que no le hiciera daño y no tener que recurrir a la fórmula, que es lo que nos pasa muchas veces. Sí. También dicen muchísimo acerca de los mitos el tema de la alimentación de la mamá, que no comas repollo, sí, que no comas brócoli, que no comas frijoles, que hay alimentos que les hacen daño. Pues yo pienso que realmente ahí uno debe valorar es la opinión de los profesionales, de los pediatras, que sean realmente los que diagnostiquen, porque si no, se vuelven loca. Y el tema de la presión social, sacar el seno en público, que la gente no te mire mal. No sé si les ha pasado alguna situación incómoda, sí, pero realmente esto es un tema de autoconfianza. Sí, por ejemplo, ya va uno a los centros comerciales y ya está las exclusivas de lactancia. Y en realidad sí se siente uno más cómodo por lo que tiene su espacio y tiene pues su libertad. No, me han mandado hasta para el baño, o sea, alimentar a mi hijo. Y yo pues, ¿cómo así? O sea, uno no va a almorzar al baño. Terrible. O sea, hay que respetar también ese tipo de cosas. Es que yo no sé por qué se le da como tanto misterio a la situación. Sí, es algo tan natural. Yo pienso que es algo muy natural, que les nutre mucho a ellos, que los ayuda con su sistema inmune y que los mantiene aliviados. Y que también, la verdad, para mí facilita demasiado la vida. O sea, yo no me imagino haciendo un tetero porque pues ya no lo he tenido que vivir. Obviamente es respetable las personas que por circunstancias lo tengan que hacer. Pero, por ejemplo, para mí, una noche, no hay nada como que él se despertó y yo simplemente lo alimenté y yo puedo descansar más, él también va a descansar más. Y la verdad, para nosotros, lo disfrutamos demasiado. O sea, también creo que, no sé, a ustedes cómo les fue como con la iniciación, cuando uno los alimenta la primera vez, que es como cuando uno definitivamente se enfrenta a eso. A la realidad, porque lo que uno se imagina es muy distinto a lo que vive. Pues a mí, por ejemplo, me fue muy bien. A veces sí que lo aburría a uno, que la presión de las personas le decían a uno, pero tu leche no la está llenando, debe ser que no te está saliendo lo suficiente, entonces empieza uno como a dudar, empieza a darle leche, pero era muy chano, no, porque realmente, yo me extraía leche y me salía mucho, entonces yo decía que... Yo pienso que lactar no es fácil. No. Y es de mucha paciencia, dedicación. Y creer en uno mismo. Y de tener mucha información, estar acompañado de quien también le guste, también lo haga, que lo disfrute. Porque cuando uno siente la confianza de otras personas que también lo hacen, para uno es más fácil. Total. Por ejemplo, no sé ustedes cómo les fue con la mastitis, o no les dio... No, realmente no nos dio, pero sí conozco casos cercanos. Y yo pienso que lo mejor que pueden hacer es la extracción, o sea, poner el bebé a que les ayude a descongestionar. Y muchísima agüita, muy buena hidratación. Y si se complica, si hay fiebre, acudir al médico porque realmente es un cuadro muy doloroso. Por ejemplo, yo sí no lo viví al punto de llegar a la mastitis, pero sí estuve como un poquito, pues, como congestionados los senos porque al caer en lo de la fórmula, cierto, tenía mucha producción y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, las hojitas de repollo, meterlas en la nevera y bañarse a uno con agüita caliente que le caiga. Eso ayuda a descongestionar mucho, pues, como para uno tratarlo en la casa antes de tener que llegar al médico cuando ya se vuelva una urgencia, pues como más. No, y es doloroso. Es muy doloroso. Definitivamente, chicas, yo pienso que esto de la lactancia es de autoconfianza, apoyo entre nosotras, muchísima hidratación y asesorarnos de las personas correctas. Sí, total. Qué rico volverlas a ver, espero que nos encontremos pronto, esos nenes están hermosos. No, y un placer, cuídense mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. Y volveremos a compartir momentos como este, esta nota desde archivo, cuando nos podíamos reunir en el parque junto con otros padres, otras mamás y nuestros hijos ahí alrededor y comadrear. Tertuliar, así como lo hicimos con estas mamás que a propósito hablando de la lactancia materna ahí veíamos todos los mitos que trae este tema y cuántas veces nos dejamos influenciar de todos los comentarios que escuchamos alrededor y eso de pronto puede hacer más difícil este proceso, Juan. Así es, le recordamos la línea de WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan manifestarle alguna pregunta, alguna inquietud o comentario.
comentarnos sus experiencias de lactancia, porque para eso tenemos a nuestra invitada, la doctora Paula Correa, y también se nos suman dos invitadas especiales que hacen parte de nuestra tribu de WhatsApp. Y esto que viene a continuación, pues ya vimos la tertulia de aquel entonces. Pues vamos a hacer nuestra tertulia en vivo. Muy bien. Y aquí, como siempre, compartiendo entonces con mamás que nos comparten experiencias. Y hoy tenemos a dos mamás que hacen parte de la tribu, como nos compartía Juan Pablo, y ellas son Doralba y Mariela. Doralba, mamá de Mía, y Mariela, mamá de Josué. Gracias por acompañarnos. Acá tenemos también a nuestra experta. Y vamos a aprovechar este espacio entonces para que ustedes le hagan alguna pregunta a nuestra médica hoy, a Paola. De pronto, ¿qué han tenido dificultad en este tiempo y qué le pueden? Que pueden aprovechar este espacio para resolver esas dudas con Paola. Bueno, adelante. Arranquemos con Doralba. Doralba, ¿cómo ha sido tu experiencia con la lactancia? Hola, ¿cómo están? Pues me sentí un poquito doloroso. Sentía que se me encalambraba algo desde la cabeza hasta el pecho. Hasta que ya pasó un mes y se normalizó el proceso, me intentó dar mastitis, cumplí el mes y me puse juiciosa a sacar todos los días una bolsita diaria, porque yo tenía claro que quería un banco de leche grande para cuando empezara a trabajar. Mi bebé nació en noviembre. Cuando en marzo comenzó la pandemia, pues yo no pensé que fuera a durar tanto. Yo llegué con mi banco de leche, una bolsita diaria, una bolsita diaria. Hasta que ya me informaron en el trabajo que seguíamos con teletrabajo. Fueron también unos días de leche no remunerada y en este momento tengo un banco de leche muy grande. ¿Superaste el banco de leche del Hospital General? Doralba superó el banco de leche del Hospital General. Y Mariela, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, al principio fue muy doloroso, tuve grietas, sangre, pero entonces me tuve que acompañar de la Liga de la Leche. Me acompañó afortunadamente Eugenia Ramírez, fue a mi casa al tercer día de haber nacido Josué y nos enseñó todo lo de la técnica del agarre y de la postura de mamá, de que nunca mamá tiene que ir al bebé, sino que el bebé tiene que ir al pecho. Uh-huh. Aproximadamente ya cuando tenía 3 meses Josué, me dijeron que Josué estaba muy bien, que por qué no donaba leche. Sí. Y yo dije, ve, voy a preguntar. Y llamé al Hospital General, busqué en internet, llamé al Hospital General y me dijeron que sí, que era apta, que podía donar leche. Y así lo hicimos. Le dije a Josué, Josué, desde muy pequeño vas a ayudar a otros niños porque lo tengo muy mentalizado, que solamente se da la leche si Josué succiona. Ajá. Entonces le dije, Josué, vamos a ayudar a muchos niños, vas a succionar y con eso tú vas a comer y van a comer otros niños. Y así lo hicimos, empezamos a donar leche, todos los lunes pasaba la ruta de la leche y se llevaban los frasquitos, así como estos llevamos los frasquitos para el hospital. Yo tenía que tener unas normas de higiene, ponerme tapabocas, eso fue mucho antes de la pandemia, ponerme gorrito para que no cayeran pelitos en la leche. Y ya después me contaban de que allá en el hospital la leche pues la hacían un proceso también para ya administrársela a los niños. Hice el proceso de donar la leche al hospital hasta que empecé a trabajar porque ya el tiempo no me daba para guardar leche, dejarle al niño. Entonces lo hice solo por 3 meses y ya, pero muy feliz y contenta. Qué bonito. No, genial, qué bueno pues estas experiencias que nos están empezando a compartir Doralba y Mariela. Y ahora es momento de la pregunta. Si ustedes ya tienen una duda, aprovechen que tenemos a Paola Correa con nosotros y a ver cómo podemos tertuliar al respecto. De pronto, Doralba, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, pues ahorita con la pandemia les contaba que el banco de leche se me está envejeciendo, entonces paré de hacer banco de leche. La idea del banco de leche era hacerla durante
antes de los 6 meses, porque mi bebé no tenía alimentación complementaria. En ese momento es recomendable, si de pronto dijeran, no sé, ya se acabó la pandemia y podemos volver a trabajar, es recomendable volver a hacer un banco de leche, o ya, digamos, a partir de cierto mes. Mira, te entendimos perfectamente. Muy bien, doctora Paola, ¿qué le podríamos dar a la inquietud de Doralba? Que Mía también hizo su pregunta. Mía, por ejemplo, ahorita lo que preguntaba Doralba, lo que comentaba, que pronto tenía un banco ya establecido y ahora está en casa, a veces puede dar la tentación de gastarse el banco mientras la mamá está en casa. Y definitivamente esa es una conducta que no se debería hacer, porque estamos perdiendo la leche del propio momento que necesita el bebé. Entonces perderíamos como una leche de mejor calidad por gastarnos una leche que de pronto está guardada. Y lo otro, pues, ¿qué preguntas? Yo definitivamente, si tú vas a estar por fuera de la casa, definitivamente te animaría a hacer banco de leche. Claro que sí, yo pienso que es una buena estrategia tener lechita para tu bebé, para continuar dándole solo la leche materna más la alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Entonces, si tú eres capaz de, pues tienes como la intención de darle esta lechita a tu bebé, definitivamente podrías hacerlo, y es algo maravilloso que puedes hacer. Ahí quedó clarísimo. Y Mariela, ¿qué pregunta de pronto tienes para hacerle a Paola? Tengo 2 preguntas. Adelante. La primera es, estamos pensando tener otro bebé, y en mi segundo bebé me va a ir muy mal cuando vuelva a lactar, porque la primera vez fue una experiencia horrible. Entonces mi pregunta es esa. ¿La segunda vez me puede pasar lo mismo, o como ya tengo un poquito de experiencia, bueno, 14 meses de experiencia, me puede ir mejor? Definitivamente. Ah, bueno, ¿y la otra pregunta cuál era? Ah, bueno, la otra pregunta es que, debido a la producción de leche, se me están formando como bolitas internas en el seno, como de leche acumulada. Entonces, cuando las presiono, como que sale leche, pero son dolorosas. Entonces, no sé qué hacer cuando aparecen. Bueno, definitivamente tú eres una mamá sobreproductora, posiblemente seguiste con un influjo hormonal importante y te ha mantenido pues como con una producción más allá de la que necesita tu bebé. Yo pienso que sería rico establecer un poco más la producción a la demanda que está ejerciendo tu bebé. Incluso ahorita sí, una recomendación del amamantamiento en bloque. Si cualquier cosa, me escribes por el internet o pues revisas el programa, y si hay alguna duda, me escribes. Bueno, y lo otro, es que con respecto al siguiente parto, definitivamente, cuando las mamás se preparan durante el embarazo, la posibilidad de, digamos, de enfrentarse a dificultades tan grandes, pero la mayoría de las veces es como por no saber, como no saber cómo coger a su bebé. Lo que tú decías es que el bebé viene al pecho y no uno va al bebé. Con eso, solo uno poderlo acomodar bien, saber cómo es el agarre correcto, saber en dónde debe quedar el pezón dentro de la boca, saber que no duele. Todo eso es posible que, digamos, que se quite de tu cabeza ya habiendo tenido una experiencia previa. Pero definitivamente es el entrenamiento antes de tener a tu bebé, y con las características anatómicas de tu siguiente bebé. Entonces, por ejemplo, yo hago consulta prenatal de lactancia, generalmente la hago en el tercer trimestre, cuando yo ya conozco, tengo ecografías, tengo exámenes y todas las cosas para saber cómo va a ser, digamos, el nacimiento y todo relacionado con ese bebé, para poder orientar a la mamá en esa lactancia. Perfecto. Paola, bueno, el tema hoy es el banco de leche. Entonces, vamos a una pregunta clave. ¿Cómo debemos hacer ese banco de leche? Entonces, ¿y a partir de cuándo hacerlo? Si contamos normalmente los 4 meses y una semana que tenemos como licencia las mamás, por ejemplo, y vamos a empezar a trabajar nuevamente. Bueno, entonces, ¿cuándo empiezo a almacenarlo? Depende de la producción. Si es una mamá muy lechera, digamos, donante hasta el día anterior a que entre a trabajar, definitivamente esta mamá puede empezar su banco de leche el día anterior. Simplemente no manda para el banco, sino que lo deja para su banco propio. ¿Listo? Pero, por ejemplo, hay mamás que de pronto tienen una producción muy establecida en la demanda, es decir, la mamá que solamente aguanta su bebé. Esta mamá podría empezar a hacer un estímulo en el pecho, más o menos entre mes y medio o un mesecito antes de entrar a trabajar, en el que empieza a estimularse un poco más y empieza a recoger la leche.
cuánta leche va a coger, depende de cuánto tiempo va a estar por fuera de su casa. Lo que decía ahorita, hay mamás que les toca viajar mucho, hay mamás que de pronto solamente van a estar por fuera 6 horitas, 3 horitas, entonces depende del tiempo que vaya a estar por fuera y de las dosis de leche que vaya a requerir el bebé en esos días. ¿Cuál es el recipiente ideal? El recipiente ideal de 20, el que mostró ahorita la mamá, es el recipiente frasco del niño con tapa plástica y es el recipiente ideal. Ya, los tiempos de almacenamiento, los tiempos de almacenamiento, nosotros tenemos una guía colombiana donde dice 4 horas ambiente, 12 horas en refrigeración y hasta 3 meses en congelación. Sin embargo, la Liga de la Leche, que es una organización internacional, digamos, de mucho reconocimiento, establece unos tiempos un poco más amplios, pero donde tienen que cumplirse unas condiciones de temperatura para que nosotros podamos asegurar que esta leche que le vamos a dar a los bebés tiene unas características de calidad pues adecuadas para que puedan servir para nuestros bebés. Claro. Entonces, en ese caso, en esos tiempos, si uno logra asegurar unas temperaturas, por ejemplo, podría durarme hasta 8 horas ambiente, incluso hasta 8 días en refrigeración, e incluso hasta 1 año en congelación, pero eso es en congeladores industriales, en los congeladores que me aseguran las temperaturas permanentes y por debajo de 20 grados. Entonces, esos tiempos, pero en general podemos adherirnos a las guías nacionales que son 4 horas ambiente, 12 horas refrigeración y hasta 3 meses en congelación. Muy bien, esta pregunta puede parecer muy sencilla, pero precisamente pues como es necesario aprender de todo, la quiero hacer. Nuestras dos invitadas, Doralba y Mariela, presentan dos casos distintos de almacenamiento. Doralba nos compartió en la tribu una foto donde ya muy organizadamente lo hizo en bolsitas. Mariela nos compartió una foto donde también de forma muy organizada, y ya nos lo mostró, lo hizo en frasquitos. Doralba, ¿por qué te decidiste con las bolsitas y cómo ha sido el almacenamiento con bolsita? Bueno, fue algo casual. Me regalaron muchas bolsitas y yo empecé a hacer el ensayo, cómo me va a ir con las bolsitas. Adicional era algo que lo pensaba a largo tiempo. Entonces, las bolsitas fue como lo que conseguí más fácil en el mercado, la verdad. Y como quería hacer un banco grande, también sabía que podía almacenar más cantidad con bolsas. Muy bien. Y en el caso entonces de Mariela, ¿tuvo antes la experiencia con la bolsita o se fue de una con los vasitos, los frasquitos? Sí, me fui a la fija con los frasquitos. Incluso me habían dicho que si no conseguía frasquitos, pues estos los compré, pero podía utilizar el frasco de café, que es típico de vidrio, y tapita de plástico. Muy bien. Mi pregunta entonces ahora es la siguiente, y se la hago entonces a nuestra invitada, a Paola, nuestra experta, y es, frente al plástico, pues muchas mamás pueden decir, ay, es que el plástico de pronto tiene BPA o el plástico puede compartir componentes. ¿Realmente afecta la bolsita plástica la composición de la leche? ¿Cuál de las dos es mejor o es igual almacenar en bolsitas de plástico que en frasquitos de vidrio? El vidrio tiene unas ventajas. Uno, pues que es reutilizable y no afectamos pues el planeta cuando tenemos que utilizar una bolsita, y esa bolsita se pierde inmediatamente. Entonces lo podemos reutilizar, se puede esterilizar, no libera ninguna sustancia, se puede, digamos, poner a calentar o a derretir pues la leche en ese punto. ¿Cuál es la desventaja del vidrio? Pues el volumen. Ocupa demasiado espacio en la nevera, entonces para las mamás que necesitan bancos muy grandes, en realidad tener frascos de vidrio no es como tan fácil pues para ellas. ¿Cuál es la recomendación? Que utilicen las bolsitas que vienen diseñadas para almacenar la leche materna cuando necesitamos bancos de pronto un poco más grandes, y que las acomoden pues como en gilita pues aplastaditas, que no las dejen gorditas, sino que las dejen aplastaditas para que las bolsitas se vean pues estén organizadas, siempre marcarles la fecha y todo eso. ¿Qué sería también recomendable? No calentar el plástico. Cuando el plástico se somete al calentamiento, empieza a liberar sustancias carcinogénicas, que obviamente no son favorables para el bebé. Entonces, muchas veces, yo les recomiendo, si por alguna razón no alcanzaron a descongelar la leche desde el día anterior, entonces, pues, digamos que la mamá tuvo que salir de urgencia, pues, como una cosa inesperada, entonces, definitivamente, debe sacar la leche, pues, el
papá, pues, o la persona que vaya a cuidar el bebé, saca la leche, la mete en un recipiente donde sí pueda cambiar la temperatura, como el vidrio, y la podría utilizar. A veces les dicen, no, es que usted almacenó eso en plástico, esa leche hay que guardar, hay que botar. Y hay mamás que, por Dios bendito, han botado su lechita y qué pesar. Entonces, en realidad, la idea es que sí podemos utilizar la leche de otra forma, pues simplemente la vaciamos en otro recipiente donde sí se pueda someter a cambio de temperatura distinto al plástico. Yo tengo otra duda, Juanpa, sí. Y que ella lo menciona. Sí. Las bolsitas, cuando son para almacenar la leche materna, vienen normalmente con unos datos para uno llenar. ¿Qué tan importante es tener ese control del día y la hora que me extraje? Y si no lo hacemos, ¿qué puede pasar? Y además, una vez descongelemos una de esas bolsitas, por ejemplo, si el bebé no se la toma inmediatamente, ¿yo puedo guardarla por cuánto tiempo en ese mismo teterito y dársela después? ¿O definitivamente lo mejor es no dársela? Listo. Es definitivo que la leche que se descongela no debería volver a congelar. Esa leche o se consume o se descarta. Cuando la leche está en el teterito, pues cuando lo estamos utilizando, pues un dispositivo en el que haya, digamos, un fluido de saliva que entra y sale, como por ejemplo en el tetero. Entonces, en ese caso, tú, por ejemplo, tenías 3 onzas. Sí. Y solamente el bebé se tomó 2, entonces nos quedó una. Esta leche entró en contacto con su saliva, idealmente se debería descascar. Sin embargo, cuando uno está muy escasito de leche, uno dice, no, es que solamente tengo esta onza, pues entonces en ese caso pues uno lo utilizaría. Pero si es una mamá que tiene un banco, digamos, más grande y puede utilizar otra bolsita o puede extraerse para complementar esa onza, pues sería maravilloso y no utilizar esta leche que se contaminó con saliva. Pero digamos que tú tuviste la precaución de la leche estaba descongelada desde el día anterior, tú la extraes, tú, por ejemplo, tenías 3 oncitas y solamente metes 2 en el tetero. Las 2 se las tomó o en el recipiente que se las vayas a dar y quedó una en la bolsa. Esta bolsita la puedes utilizar en el transcurso del día. Muy bien. No la vuelves a buscar, sino que la puedes utilizar en el transcurso del día. Muy bien, lo bueno definitivamente no dura y yo quisiera aprovechar entonces para que Doralba y Mariela, pues, que ven fielmente nuestro programa y están ahí aportando a través de la tribu, pues han aprendido con nosotros, ahora nosotros queremos aprender de ustedes. Un mensaje que, con el cual nos podamos despedir frente a cómo ustedes han afrontado su maternidad, como para compartirle a los demás televidentes. Entonces, Doralba, un mensajito de despedida, ¿qué nos podrías decir? Yo quise hacer una preguntita. Dicen que en la alimentación complementaria se da de sobremesa agua. ¿Podría darle en vez de agua lechita materna aprovechando que tengo buena acumulación de leche? Y el mensaje, no, a todas las mamás que sigan adelante con la lactancia materna, que a veces no es un proceso tan fácil, que a veces recibimos, digamos, más críticas o comentarios negativos de las personas en vez de recibir apoyo, o que las personas estén ahí siempre como lo estás haciendo muy bien, pero es un proceso que vale la pena. La verdad, si tuviera otros bebés, a todos me dejaría mientras Dios me regale leche. Así es. Muy bien, pero tenemos para responderle entonces la pregunta de Doralba, medio minuto. ¿Qué le podríamos decir, Paola, a la pregunta que nos acaban de hacer? Pues la idea es que si tú estás amamantando, la idea es que no te tengas que gastar la lechita del vaso. Yo preferiría que diéramos agua y amamantaras. Muy bien. Y Mariela, un mensajito de despedida, algún consejo que nos quieras compartir. Bueno, yo quiero que en esta Semana Mundial de la Lactancia también quiero darle como un aplauso a esos papás lactantes. Ajá. Yo tengo uno, que es un papá que me ayudó a corregir postura, que me decía, amor, despégalo porque está mal agarrado, que me dio ánimos, que nunca dudó de la naturaleza, de que siempre teníamos leche, que nunca compramos un tarro de leche así, yo estuviera adolorida. Entonces yo creo que también para ellos unas felicitaciones, porque yo sé que son muchos los papás que nos acompañan. El mío iba conmigo a la Liga de la Leche, era un poco incómodo porque le tocaba ver mujeres, pero allá nos decían, miren que así aprenden. Entonces también unas felicitaciones y unas gracias muy grandes a estos papás.
Muy bien, yo creo que yo me voy a arriesgar a algo y ojalá el canal no me vaya a jalar las orejas. Un minuto para responderle esta pregunta a Alejandra que nos acaba de llegar por WhatsApp. Tengo a mi bebé de 2 meses y como ha estado con bajo peso, la pediatra nos recomendó alternar lactancia materna con fórmula. ¿Cómo evitar que se genere dependencia a la fórmula? Yo le recomendaría una opción adicional que es también darle leche extraída. A veces los bebés tienen dificultades para extraer la leche directamente del pecho y puede ser como confuso pues para las familias pensar que su leche no es como de tanta calidad, entonces podríamos hacer un, digamos, una intervención que es darle leche extraída para asegurar la toma de la leche. Y lo otro es darle con otros dispositivos diferentes al tetero para que el bebé no tenga una necesidad por este dispositivo. Entonces lo puede dar con cucharita, con copita, con tacita, incluso con jeringa, para que los bebés no generen pues como tanta confusión. Y definitivamente amamantar y amamantar. Muy bien. Si es del caso, puede utilizar una técnica que se llama relaxación y es que le da la fórmula, si es que es necesario darle fórmula, amamantando. Es con una sondita que se pega al pecho y está amamantando leche de fórmula, si es que llega a ser absolutamente necesaria, pero yo intentaría darle leche extraída. Muy bien, ahí teníamos entonces las redes de la doctora Paola para que ustedes la sigan y estén pendientes de la información. Muchísimas gracias, doctora Paola, Doralba, Mariela. Esto se nos acabó y nos tenemos que ir, pero ya. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Chao. Gracias, nos vemos. Muy bien. Gracias. Chao. Denos el programa.